El fósil ha sido encontrado por la familia Ramírez en un banco de arena en la estancia Hachapucajarani Grande de la Illo Cuyana de la marca Aranzaya de la comunidad Eduardo Avaroa en el municipio de San Andrés de Machaca en la provincia Ingavi del departamento de La Paz. El fósil fue identificado por los paleontólogos del Museo Nacional de Historia Natural como Cuberonios y Odón, comúnmente conocido como elefante andino. Los paleontólogos son las personas encargadas de la custodia de este material fósil. Se realiza un trabajo en laboratorio. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en lo que es la limpieza de los fósiles, de todos los sedimentos. Luego el colado correspondiente y posterior a eso la restauración. Hay dos posibilidades, uno que se queden en las colecciones como tal, o algunas veces se hacen un estudio mucho más profundo y se plasma en artículos científicos.